Traigo como un poquito más de mandanga, ¿vale? Porque lo dije el otro día como muy por encima. Se supone que el anuncio se hace el mes que viene. Eso dicen algunos insiders y tal. Esto es... Yo pondría la mano en el fuego de que esto es una realidad. Red Dead Redemption 1 Remaster va a salir. Tiene toda la puta pinta. Han estado actualizando todos los logros del Social Club. Se ha registrado también en la página esta coreana, que pasó lo mismo con la trilogía de GTA. Y dicen que el anuncio se hace en agosto y que se saca a finales de año. No se sabe ningún detalle a nivel de si va a ser, o sea, obviamente será el mismo motor gráfico, yo entiendo que le harán la típica mejora de 4K a 60 FPS y a tomar por culo. Ahora, no se sabe quién lo hace, no se sabe quién lo hace. Si lo hace Grow Street, tenemos un problema. ¿Por qué está esto casi confirmado? Porque aparte el otro día, en una, creo que hubo una charla o una reunión de Take-Two, que es la empresa matriz de Rockstar, y han dicho que planean sacar dos nuevas iterations o dos nuevas revisiones de títulos que ya han sacado antes de que termine el año fiscal 2024, que el año fiscal 2024, si no me equivoco, termina el 31 de marzo del año que viene, creo, o el 1 de marzo. Creo que es marzo. En marzo acaba el año fiscal. Pues van a sacar dos revisiones. El rumor es Red Dead Redemption 1 y GTA 4 con las expansiones y con todo. ¿GTA 4 por qué? Porque GTA 4 es un juego de mierda para jugarlo hoy día. Ya sabéis que me lo pasé el año pasado y fue un horror configurarlo. En PC va de puto culo. No está en Play 4, creo que sigue en Play 3 y 360. No hay forma de jugar a GTA 4 cómodamente a día de hoy. Entonces, tiene mucho sentido que te lo saquen de nuevo para Play 5, PC, Series X y todo el rollo, para poder jugarlo por lo menos. No hace falta que toques mucho, simplemente el poder jugarlo, porque como está el juego a día de hoy y el port de PC es una de las mayores basuras que yo he visto en mi puta vida. Entonces, pues, esto por un lado, y otra cosa por la que dicen que esto está bastante confirmado es porque Rockstar está actualizando los logos de los logros en el Social Club, ¿vale? Este era el icono antiguo, así más borrosillo, y este es el nuevo. La gente tiene un poco de miedo porque esto está hecho con una IA, ¿vale? ¿Os acordáis que la mayoría del contenido que se rehizo, entre comillas, para la trilogía de GTA se hizo con una IA? Los carteles, las texturas, todo se rescaló con inteligencia artificial. Y aquí ya han empezado con los logros, ¿vale? No es que los hayan dibujado otra vez, no. Le han metido una IA para mejorar la resolución y el color y a tomar por culo, ¿vale? Y todos los logros se han actualizado, absolutamente todos. Si te metes en la página de Red Dead Redemption, por algún motivo, está en blanco. No hay nada. Y esto es rarísimo. Porque uno, o eliminan la página o te sale el error típico de 404, not found, porque está... Pero es que salga la página en blanco es muy raro. A lo mejor están toqueteando algo para prepararse para hacer el remaster, pero esta página está en blanco, no hay nada, y esto es muy raro. Es muy raro porque ninguna parte de la puta web entera de Rockstar ni del Social Club está en blanco, solo esta. Entonces, esto es otro detallito que está hablando la gente. Y aquí es cuando se registró la licencia Red Dead Redemption, que esto se registró el pasado día 27 de junio de 2023, ¿vale? Este es el código con el que se registró. Dicen que si pones CCNV es que solo sale para consola. Mandaría cojones que después de 13 años que la peña de PC está esperando el Red Dead 1, te lo saquen solo para consola.